¿No hay nadie? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¡Hola! Ah, sí, ahí viene. Gunners, bueno, estamos de nuevo en la Ruta del Lamento. Algunos lo conocen como Pasillo Infinito, no, se llama la Ruta del Lamento. Ya en videos pasados ya ven que hicimos como toda una saga de 4 videos, me parece, creo que eran 5. El video final pues no acabó muy bien, que digamos. Esta vez nada más vengo con un solo miembro. Muchos de ustedes no avalan el que venga con un solo miembro, pero créanme que es mucho más fácil y más práctico venir con uno solo, sobre todo porque es más fácil moverse, más fácil de que si pasa algo sea esconderse, brincarse, lo que sea, ¿va? Me es más difícil estarme moviendo con 3 o con 4 miembros, que pues hay que estar viendo qué hagan, qué no hagan, que si pisan esto que haga ruido, que si se caen, que no hacen caso a las indicaciones. Y pues no es justo que si ven a uno lo ven y pues por uno pagamos todos, ¿me entienden? Es algo un poquito difícil quizá de entender para la gente, porque he visto que luego se molestan, que dicen que no los dejo explorar, que los estoy regañando, que esto y que aquello. No se trata de eso. Yo por algo digo, me dedico a esto. Esto ya es más que un estilo de vida para mí. Ya muchos saben que pues yo vivo de esto, de exploración urbana, sin ningún problema, afortunadamente, gracias a Dios, y a ustedes, obviamente. A lo que voy es de que es más fácil, por eso yo lo jalo nada más con una persona, exageradísimo 2. De hecho, la exploración urbana máximo deben de ser 3, contado 4, ¿va? Ustedes se han visto, al principio sí llevaba un buen de banda, parecía que llevaba todo un kinder, pero ya no. Va, son muchas cosas que han cambiado desde mi primer video, mis primeras temporadas, desde las 7 para atrás. Entonces vamos a pasar hasta allá atrás. Ya saben que aquí pues me atacó lo que sea que haya sido, se me cayó mi cadena o me la quitó, lo que sea. De todos modos, si llegase a repetirse eso, pues de todos modos ya venimos esta vez preparados. Entonces pues no va a haber ningún problema, al contrario, ahora sí que vengo preparado. Esta vez no se va a repetir lo de esa vez. Como se los dije, es un riesgo estar haciendo esto, pero pues es a lo que uno se dedica, la adrenalina, el traerles contenido 100% original, ¿va? Ya saben que depende de ustedes decir si es real o no. Yo no me pongo a estar discutiendo en eso, que siempre se arma el debate de que si sí o si no. Ya se los he dicho miles de veces, real o fake, igual se debe de valorar, porque aún así es difícil grabarlo, y no lo hablo por mí, lo hablo por un buen de canales que veo que no son valorados por el simple hecho de que se ven muy fake sus videos, y es un problema grabarlos. De verdad que hay que aprender a respetar el trabajo de otros. Vamos a ir hasta atrás, entonces voy a grabar todo lo que se pueda. Les digo que nada más venimos con una sola persona. Ya son 2:30, pensé que era un poquito más temprano. No, son 2:30, entonces pues prácticamente la última vez que vine, que fue donde me atacaron, eran las 3 de la mañana. Yo creo que por ahí vamos a llegar hasta allá atrás. No, es que con que vi que lo se movió. Vamos a llegar hasta allá atrás más o menos a la misma hora. Esperemos que todo salga bien. Y pues creo que nada más, ¿sale? Entonces ahora sí que pues que empiece la loquera. Vámonos. Algunos me preguntaron qué onda con la lámpara que andaba ofreciéndoles. La lámpara pasada en la exploración del panteón, ya no la tengo, ya se la llevó aquí el árabe. De hecho, mira, ponla fuerte, alumbra bastante, creo que alumbra más que la mía. Ya le bajó la potencia, pero
Sí, alumbró demasiado. Bueno, les digo, entonces vamos a empezar a explorar. Nada más vengo con el árabes. ¿Qué? Se ve bonito. Y ahorita que me salga algo. Hay que tener cuidado porque hay ciertos lugares que tienen arañas. Ya ves que aquí hay un buen de arañas, entonces hay que andar con cuidado. Como siempre les he dicho, me da un poco de cosa que alguien nos salga de las ramas como en las películas. Parece como una entrada ahí también. A ver, echa tu luz potente allá adelante. Nada, ¿verdad? No. Sale. ¿Eso estaba así? No me acuerdo. Sale, mira, donde estaba esto era donde ya se empezaba a poner heavy la cosa. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Espera. Estás checando atrás, güey. Suena como un cochinito, ¿no? Marrano, puerco, pato. No estaría mal bajar. Por ahí abajo nunca hemos ido. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque por aquí no debería de haber esos animales. De hecho. De ese lado hasta allá es una avenida. Y de este lado son puras fábricas. Entonces no entiendo como por qué hay un animal aquí. O ese ruido. Eso que va volando allá, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? No manches, no creo que haya sido un pato que esté volando por aquí. Uy, otra vez. ¿Cómo humillas mi lámpara? Mejor me hubiera quedado esa y te hubiera vendido esta. Vamos. Aquí hay un como camino, esto no estaba tampoco. Eso es nuevo. Qué raro. Sabe, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque lo que pasó esa vez, estoy seguro que andaba aquí entre las cañas. ¿Rondando?
Sí, porque no había otro lado donde estar. Entonces hay que tener cuidado. Cualquier cosa no vayas a correr, lo vamos a enfrentar esta vez. Te doy rápido la cámara para sacar eso. ¿No? Como que escucho por ahí un rugido, un gruñido. Escuché mal, pero ya ni sé. Estoy grabando las cañas porque en los últimos videos leí muchos comentarios que se veían varias veces ojos en las cañas. Ah, no, era esta. No era la primera, era esta, me acuerdo, por el MH, que aquí es donde ya se empezaba a poner pesada la cosa, entonces ya aquí hay que tener cuidado. No era la primera, era esta. A ver, echa tu luz bien. ¿No, verdad? ¿Nada? No. Vale, vámonos. Ya les había platicado que cuando traigo el chaleco antibalas es porque vengo armado hasta los dientes. Para los que preguntan que por qué luego lo traigo. A ver, echa tu luz. A ver, ahora voy a tomar una foto. Ahora. Sí, espera. Listo. Luego no lo quiero decir, pero como que luego sí se ve como sombras y detalles así. Nada más que luego no me gusta decirlo porque empiezan de que, ay, Gunner, eres bien paranoico. Yo que trato de hacerles los videos más interesantes. ¿Se puede pasar por ahí, no? Uy. ¿Escuchaste? Sí. Hola. Hola. No sé si se captó, pero se escuchó como si alguien así arrastrara el pie. Bueno, pues sí, el pie. Ahí era donde se podía pasar y entrar. Nada, ¿verdad? No. Vente. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Sabes qué? Espérame, graba aquí tantito tú. Para poder sacar eso por ahí, cosita. Va. Grábame, pero no me grabes de frente, nada más de espalda, para que no se vea.
Ya sabes qué. Bunts. Vale. Si quieres, pon tu luz que alumbra bien. Atrás, atrás. Espérate, ¿dónde vas? Sonaba atrás, ¿no? Sí. Ya me siento en película de terror. Vente. Y voy volteando hacia atrás, tú nada más veo alumbrando hacia adelante. Deja alguna foto aquí. Espera, deja una foto. No me vayas a grabar, ¿eh? Déjame guardar esto. Otra vez. Otra vez. Se escuchó que nos gritaron, ¿no? ¿O escuché mal? Sí. A ver. Déjame ir a ver. Grábalo. No vayas a quitar la luz. Por favor. Sale cualquier cosa, no dejes de grabar. Sale ahora sí. Espérame. ¿Todo bien? No hay nada. ¿Sabes qué? Espérame, déjame acabar. Ya, ahora sí, déjame tomar la foto. Ya una vez mejor la dejé preparada por cualquier cosita. Okay. Quita tu luz tantito. Sigue. Se están escuchando ruidos atrás, güey. Entonces ahorita que te diga, enfoca rápido. Va. ¿Sale? Ya. ¿Ves? Se están escuchando ruidos. ¿Sabes usar un arma, güey? No, la verdad no. Bueno, ¿no traes nada? No, tengo cara de rata, pero no. Y es que no me traje nada más que fuego. Me había traído un cuchillito, una punta. Me preocupa más, te digo, ya no tanto eso, sino que sea alguien, porque se escuchó una voz como si nos hubiesen hablado. ¿Le seguimos? Eso sí se escuchó, eso fue como si tosieran. Sí, hay alguien aquí, güey.
Según yo sonó acá y sonó acá atrás, acá al lado, acá también. Yo pensé que sonó aquí del lado. A ver. Hay que estar cuidado. ¿Le seguimos? Pues ya vamos, creo que a llegar. Estate volteando atrás, güey, tú. O sea, tú hacia atrás, yo adelante, güey, porque si no, los dos del mismo lado. Vamos a cargar el payaso de los dos. Se va a repetir lo que ya pasó una vez. ¡Hola! 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 De ese lado también no se ve. Hay que tener de todos modos cuidado porque hacia allá. ¿Qué? ¿No escuchaste? Sonó como que alguien pisara de estas mujeres. No te entendí, güey, ¿qué? Sonó que pisaron esta así de estas madres que tronaron. Yo no escuché nada, pero ¿dónde dices? Por ahí. A ver. A ver, ven. Graba tantito. Quédate ahí, quédate para atento. Déjame, a ver, espera. Tú alúmbrame. No vayas a quitar la luz. Es que no manches, no está tan fácil que es. ¿Te traumó? No es eso, pero pues ay, digo, ya ve lo que pasó. Ni nada, no se ve nada. ¿Atrás? ¿No, verdad? No, todo bien, todo fine. Hay que tener cuidado de todos modos, por cualquier cosilla, ¿sale? Hay que cederle de todos modos con todo esto. Vamos en silencio. Voy volteando, güey. Espérate, ¿sabes qué? Vámonos lento, güey, por cualquier cosa. Lento. Ah, mira, ¿sabes qué? Es que aquí fue donde pasó eso. Fue justamente en esta. En esa. Y de aquí yo digo que salió o corrió. Porque fue cuando le empecé a clavar el cuchillo. Bueno, la ramita. La rama que traía en la mano. Y cuando corrimos ya no estaba. Pero en el video se ve como la mancha de la sangre va hacia allá. ¿Hoy no hay ramita? Pues para algo traigo fuego, güey. ¿Sí es neta o Nel? Sí, sí, es neta, güey. ¿Crees que era de chinampinas? Pues te dije si sabes utilizar una. Por cualquier cosita, güey. De diablos nada más, güey. Habla quedito, güey. Habla muy duro. Mira, aquí también se puede entrar. Y aquí ya está más camino, güey. Es mamón, güey.
se empezaron a mover, pero pues no siento aire. A ver, vamos a meternos a ver. Ve volteando atrás, güey. Nunca me había metido aquí a grabar, ¿eh? Hay que tener cuidado. Uy, ¿se escuchaste? No, pues escuché como un tipo de sonido como de búho, pero aquí no hay búhos. ¿Quieres bajar? Aquí a tu luz. Es que el punto que tiene la tuya quema completamente, ahí se ve amarillo. Entonces casi no se alcanza a ver. Miren, aquí se puede bajar. Vamos a hacer esto, porque también va a durar bastante el video y no me gusta ya que duren tanto los videos. Cuando este video llegue a igual a 3000 likes, venimos y bajamos esta vez todo lo que haya por grabar. Va, digo. Escuchan ruidos. Me volteando, güey. Son 3:17. No es tan tarde aún. Vengo algo acelerado del corazón, pero es por la caminata. ¿Y por qué no puedo respirar bien con el de la cara? Bueno, pues ya viste cómo está aquí la situación, espero que les haya agradado. Ya les había comentado que a los 3000 likes volvemos aquí a la parte de abajo. Ahora sí que ya es más arriesgue, por eso veníamos pues también yo preparado. Pero pues ya lo que tenga que pasar, va a pasar. Entonces, ya sabes que si viste algo, lo que sea, lo puedes poner en la caja de comentarios. Esperamos que les haya agradado este video, lo hayan disfrutado. ¡Ay, malditas ramas! Pues aquí luego sí pasan cosas, luego no. Afortunadamente ahorita pues no pasó a mayores, pero pues esperamos que les haya agradado el video. Para próximos videos ya nos vamos a ver en otros estados. Pues ya saben, los miembros que estamos, nos estamos viendo. Se cuidan, se lo lavan. Bye. ¿Alguien parado ahí, frijol? No, ¿sí? No. Ay, pensé que sí. ¡Camínale, menso! ¡Ah!